The Right to Go Insane de Megadeth. Y ahora damos paso pues a una sección. Te echaba de menos, Kini, ya. ¿Qué pasa? Yo digo, esto ya no se acuerda de mí. Que sí que me acuerdo de ti, hombre, sí me acuerdo de ti. Mira, vamos a escuchar el Mi Balcón desde tu nuevo disco, de Benito Camelas. ¡Resiliencia! Ay, madre mía, madre mía, madre mía, el pause que dieron nuestras vidas desde tu balcón. Y entre, pues, iba solucionando la cosa o no, parece que la cosa va mejor. Benito Camelas, pues sacasteis este magnífico disco Resiliencia, que es un discazo y, no, iba a decir, el disco es presentable. No, el disco es un discazo, pero es presentable en directo ya. Ya vais sumando fechas y yo tengo, pues, en letras coloradas, o sea, con una cruz dada, la del 9 de abril en la Sala Salamandra de Hospitalet, ¿eh? Sí, ese va a ser un concierto chulo. Ya hace un montón que no tocamos en Salamandra. Y la verdad es que va a estar de puta madre, porque encima venimos acompañados de Free City. O sea que va a ser un bolazo tremendo. Pues mira, en la próxima sección los ponemos, ¿eh? Sin duda alguna. Sí, sí, la próxima sección es Free City. Y haremos un poco de promo del concierto. Igual hasta regalamos una entrada, podríamos regalar también a la gente. Sí, ¿por qué no? Ah, que sí. Sí, 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 sí. Y le tenemos que dar título también al espacio de Joaquín Gómez Ruano, el cantante de los Benito Camelas, aquí en Mi Rollo es el Rock. Claro, pues estos son mis putas locuras. Pues son putas locuras, las putas locuras de Kini aquí en el programa. Y vamos a irnos hasta, me parece que son de Málaga, La Sombra del Grajo. Bueno, pedazo de banda, sí, sí. La Sombra del Grajo, que hasta ahora tienen dos discos, sacaron el primero Sin Aire para Respirar y el segundo que fue Deja Vu, que venía acompañado de Maldito Digital, y la verdad es que es un grupo que me gusta muchísimo. Además, siempre son rodeados de buenos músicos, han colaborado Marco Molina de Gritando el Silencio, Cuchi Romero de Marea, Daniel Redondo de Escarroña, Cuervo, también El Forraje, Jabón Blue y Alberto Piedrafita de Mis Octubre y Barricada, entre otros. Y la verdad es que es una banda que personalmente tengo amistad con ellos. Aparte, van a telonearnos a nosotros en los conciertos de Sevilla y Granada. Y que esté todo el mundo dando los días pendientes, porque es una banda tremenda. Y hoy vengo a presentaros, pues han presentado un single nuevo de lo que va a ser su próximo disco. Y creo que todo el mundo debería escucharlo. Una colaboración que ha hecho Cuchi Romero con ellos. Y se llama Ceniza y Revolcón. Oye, Kini, qué susto me he pegado. Me he pegado al escucharla por auriculares. Este tema ya lo había oído en casa, pero nunca con auriculares. Al escuchar al Ezequiel ahí cuando se apaga la voz, digo, ¿qué pasa? ¿Que se nos está yendo aquí la música? ¿Se está yendo por los altavoces o qué? Sí. Me he pegado un susto. Que no veas, que no veas. Bueno, descubriéndonos, fíjate tú, nuevos valores del rock estatal. ¿Cuántos años deben llevar la Sombra del Grajo? Unos cuantos, pero bueno, hay que sacar la cabeza poco a poco, ¿eh? Sí, es una banda que va trabajando poco a poco y que poco a poco han ido evolucionando el sonido. Si acaso ahora es más punzante, más afilada las guitarras, una batería mucho más contundente y una base ahí muy potente. La verdad es que creo que es una banda que va a dar mucho que hablar en muy poquito tiempo, la verdad. A ver si llega el relevo con grupazos, tío. Porque... Sí, tiene que llegarlo, porque, a ver, los de toda la vida no estamos haciendo viejos. Y los de toda la vida ya son viejos, de hecho. Bueno, tú no, ¿eh? Bueno, tú no eres muy viejo, ¿no, Kini? Yo no estoy de puta madre. Yo claro tengo 25 sí. años, estoy en la flor de mi juventud. Claro que sí, tío. Oye, y los Descartes, a los Descartes los estuvimos viendo en directo hace 3 años, cuando la vida era vida, aquí en la Plaza de Torres, en el Club de Rock. Sí, la verdad es que es una banda también que este fin de semana voy a tener la suerte de poder disfrutar, ya que me voy a Madrid a verlos en el fin de gira de Nadie, que hacen en la Sala Moon de Madrid. Y Descartes es una banda que tiene 2 discos, bueno, 3, porque han sacado últimamente el último ya. El primero fue Para que tiemblen tus pestañas, el segundo En el lado equivocado y el tercero, a ver si lo veo por aquí. Mientras que el mundo duerme. Exacto, mientras que el mundo duerme y nada, pues a preparar el concierto de este fin de semana, ya te digo que lo veré en la Sala Moon de Madrid
si no pasa nada y el tiempo lo permite, y si no también, seguro que sí, que vamos a poder disfrutar de un buen concierto, sin duda alguna. Pues nada, ponemos el Necesito, lo que le queda a este Necesito de Descarte. Sí, me gusta mucho esta canción, creo que tiene muy buenos riffs de guitarra sobre todo, y la melodía de la voz, la verdad es que el que no conozca Descarte le va a sorprender. Estaban los de Descarte, y bueno, en tu sección, Kini, pues siempre quieres pues un par o tres de propuestas nacionales y el cierre con una internacional. Y sí, toca. Creo... Sí, sí. Perdona que te corté, que yo creo que este es un homenaje que siempre he querido hacer a una banda que. El primer disco lo sacaron en 1995, se llamaba Paranoid and Suburnit. Luego en el 96 sacaron estos, luego Post Orgasmic Steel del 99, que es de donde hemos sacado la canción que vamos a escuchar. Luego el Wonder Lustre del 2010, Black Trace del 2012, Anarchy Future del 2016. Luego una recopilación que sacaron Smash and Trash 2009 y varios sencillos como Charity, Edonis, Telling Jesus y Wea, que... La verdad es que son todos temazos brutales. Sí, sí, sí. Es una banda cuyos miembros son Skin, que se llama Deborah Dyer, Cash, que es Richard K. Lewis, Ace, que es Martin Ivor Ken, y por último Mark Richardson, que son los que forman Skun Anansi. Que precisamente Skun Anansi es una de la mitología jamaicana, como una araña muy jodida, y le pusieron el Skun para hacerla más jodida todavía. Pues eso es lo que viene a significar Skun Anansi, como algo, como una araña muy jodida, vamos. Sí, sí, y fumada. Y fumada, además. Y vamos, la canción que vamos a escuchar hoy para mí es un himno. Para el que no la haya escuchado, decir que Skun Anansi vi hace pocos días que volvían de gira. Tenían previsto una gira por España para el 2022, así es que espero que los podamos ver muy pronto. Y la canción que os dejo, ya te digo, Ignazo, Charlie Big Potato. Pues ahí la tenemos. Y ahí hemos tenido a Kini en Mi Rollo Es el Rock. Nah, el mes que viene volvemos, ¿eh? Con mis putas locuras. Pero con las putas locuras del Kini. Toma, 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 toma. Kini, que me he descuidado, que estuviste en el Mi Rollo Es el Rock 4, me parece, y llevamos 11 más. Ay, madre mía, tú recuérdamelo. Sí, sí. Pae, que tenemos que hacer radio. ¿Eh? Claro que sí. Bueno, un abrazo. Venga, otro para ti. Hasta luego.